a la inseguridad que están viviendo y padeciendo cada día, no únicamente en este barrio, sino en varios puntos de nuestra ciudad. Y es por eso que ya estamos con algunas de las chicas que manifestaron haber sido violentadas y haber sufrido robos en estas últimas semanas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Bueno, Rosana, coméntanos, ¿dónde vivís? ¿Qué fue lo que pasó? Yo vivo en Palpalá, pero me vine hasta acá a San Salvador y me estaba haciendo y esos chicos me interceptaron, me quisieron sacar el bolso, me pegaron, me tiraron al piso y vinieron a alguna de las chicas, a eso también le pegaron, la violentaron. Me vine hasta la seccional, puse la denuncia, hicieron un llamado radiopatrulla y en 3 minutos los interceptaron a los chicos. Los encontraron, eran sí, motochorros. Sí, eran motochorros y bueno, los localizaron y vinieron hasta acá, los trajeron y empezaron a caer todas las chicas. Bueno, ¿eso qué hora pasó? ¿Cómo fue? En la tarde, más o menos. Estábamos juntas, las dos juntas. Estábamos en la parada esperando el colectivo y ahí aparecieron los chicos, pasaron, nos vieron, volvieron, se volvieron y se pegan, se sacan las cosas. Acá hay chicos de varias edades, iban al colegio, también los robaron. O sea, usan la misma modalidad, uno por defenderse y no soltar las cosas que pegan, que quieren... O porque solté las cosas, lo mismo que pegan, son unos hijos de puta. Yo solté todo, ya habían agarrado mi mochila, que es la que sale en el video, donde está el video que hacen los policías. Está mi mochila tirada con el celular todo tirado. Me sacan todo, me ven con el yeso, me cagan a patadas. Me siguen pegando y ella viene agarrando a uno y viene y está con la punta y me quiere dar con la punta. Como ella vino corriendo, se subió a la moto y ella lo corrió en la moto. A todos vinimos a casa, llamamos a la policía y bueno, los agarraron. Pero ahí sale clarito mi bolso y bueno, recién los recupero a mi bolso. Recién los recupero mis cosas. Se viralizó, digamos, mediante un video, por eso es que todas pudieron ver y acercarse a esta seccional reconociéndolo. Reconocieron lo que es la moto. En la red donde hay la misma modalidad, que aparece en todo en una moto, uno se tira, te tira al piso, se empieza a gatear, te mete un puntazo, la otra la chica la metió con, le ha apuntado con un arma de fuego y te roban y se sube a la moto y se va. O sea, fue a todas chicas, porque todas somos chicas, no importa si eran de a dos, de a tres, en la parada de colectivo de día, una a las 3 de la tarde, a la otra a las 9 de la noche, a la otra en la madrugada, pero en la puerta de la casa, o sea... Eso es lo peor, que si nos reconocen, nosotros, ¿quién nos da una garantía de que podemos salir a la calle y que nos van a ver la cara donde si esta hija de puta me denuncia y nos hacen recontra, acabo, nos estaba matando? O que no salen mañana, ¿quién nos garantiza a nosotros algo? ¿Quién nos dicen, bueno, chicas, pueden salir tranquilas a la calle con este hijo de puta que escucharon hasta nuestras direcciones acá adentro? Ahora a ver, decime, ¿me entendés? Estas personas, ¿no? Estos delincuentes que les robaron son los mismos que les robaron a varias de ustedes. Son los que yo estoy acá porque ella es mi hermana y la situación fue la siguiente. Nos llegó el maldito mensaje de en 10 minutos llego. Y la desesperación de mi mamá y de mi hermana, que pasaron 15 minutos y no nos contestaba el teléfono, no llamaba. Y en eso una amiga nos manda un mensaje, han encontrado 3 chorros, fíjate, una chica está herida, porque dicen que hay una chica herida que todavía, que por favor si está herida, que venga a hacer la denuncia, porque está corriendo esto acá. Y llegamos acá y nos damos con la novedad de que ya no estaba acá, estaba en la otra seccional, y les corría a buscar. Obviamente mi mamá todavía sigue buscándome en la seccional, ellos están viniendo para acá. Y el tema es, ella trabaja por día, al igual que todo, y un celular hoy día... cuesta varios meses de trabajo, claro. Y el modus operandi más que nada es los golpes, son personas que según el fiscal nos comentó ahora salieron hace 3 meses, o sea 3 meses que realmente quedaron libres del penal hace 3 meses, claro, o sea hace 3 meses salieron del penal y te das cuenta que el sistema judicial de la Argentina está en contra del trabajador, en contra del que sale a laburar, y en este caso que este tipo utiliza la misma situación, tirar a las chicas al piso y golpearon. Hay una chica que está ahora denunciando que es chica, no pasa nada. No sería un hombre mayor de edad, son dos personas. No es tanto el tema de la edad, sino del tamaño físico corporal. O sea, el tipo le doblega a ella, nosotros cuando veíamos. Hay 2 policías que están heridos porque los tipos, aparte de chorros violentos, golpearon a una persona, los 2 policías que ya salieron a retenerlo. Y bueno, y es como te digo, el susto del WhatsApp le llegó en 10 minutos. Y en 10 minutos no llega. Y salir a las corridas para todos lados y no encontrar nada. Y también recalcar eso, que ellos encontraron una ubicación donde no tenía dónde correr.
Ella se encontraba sobre la ruta, frente de la nueva terminal, que es una parada donde no tenés a dónde correr. Eran tres mujeres, de las cuales dos robaron y una salió corriendo. Claro. La que salió corriendo pudo comunicar a las demás, pero imagínate, estaban en medio de la nada. Esa ubicación donde le robaron es en medio de la nada. Antes había un agente policial, ahora no hay. Ahí tienen que poner un agente policial. Y el fiscal que les dijo, chicas, ¿alguien les puede decir algo? El fiscal sí nos habló recién, nos dijo que bueno, que se le van sumando causas. Pero yo no sé dónde queda esa en la suma de causa, porque nos pueden, del dicho al hecho hay como bastantes penas de por medio. Nosotros no sabemos si mañana sale y él la reconoció a ella. Y nosotros no sabemos si un solo hombre o eran dos. Dos.